contactamos con el senador Calvo porque, bueno, en el mes de diciembre habíamos hablado con el señor intendente y había asumido como compromiso trasladar nuestra inquietud al Comité de Crisis del Departamento Castellano, pero no tuvimos ninguna respuesta por parte de la intendencia, no hubo gestión con el senador. Así que bueno, pudimos lograr hablar con él, plantearle toda esta situación que estamos viviendo y que venimos viendo, que hay nuevas propuestas para volver a las clases presenciales. Pero bueno, le planteamos todas nuestras dudas, nuestras inquietudes y formas de trabajar quizás con el tema de espacios y demás por el hecho de que no estamos de acuerdo con la propuesta de la vuelta a la presencialidad como bimodal, es decir, una semana los chicos en la escuela y una semana nuevamente en casa de maneras virtuales, ya que bueno, creemos que esta medida no termina de resolver el problema que tenemos. O sea, los chicos no están recibiendo la educación de calidad que corresponde. Bueno, nosotros con el senador lo que ofrecimos primero es nuestro apoyo y colaborar en esto en lo que podamos, como parte de la sociedad. Lo que necesitamos es de parte de ellos, bueno, a ver, que nos pasen una planificación de cómo están haciendo el acercamiento a las escuelas, si los fondos, supuestamente los 13 millones de pesos ya están siendo entregados, fueron entregados, estamos participando en eso con las escuelas, tratando de relevar en qué estado está cada escuela, es una parte que asumimos como contralor de esto, de estar siguiendo de cerca este tema, y también, bueno, pedimos un plan de contingencia, a ver qué sucedería en un caso de un brote, qué sucedería con las clases. Por eso es importante lo que decía Belén del tema de la presencialidad todos los días, porque en caso de un brote, bueno, si se tomaría algún tipo de medida de suspender las clases, no iría en contra de la cantidad de días que necesitan los chicos ir a la escuela. Entonces, igual como la ministra Cantero lo dijo varias veces, la conectividad no está todavía cercana a todos los niños y niñas y adolescentes. Es importante que la presencialidad se cumpla para justamente no cortar este vínculo y no cortar sus rutinas también. Esto de la semana sí y una semana no, tiene que ver por ahí una cuestión también de capacidad edilicia de cada institución, por eso es donde nosotros ahí ofrecimos. Bueno, ¿en qué podemos ayudar como sociedad? Hay instituciones, empresas, personas independientes que están dispuestas a colaborar. Una de las propuestas fue decir, bueno, dentro del radio de cada escuela, qué vecinal hay, qué club, qué lugar, que se pueda alquilar algún salón. Inclusive presentamos la posibilidad de usar el ITEC como un lugar también de reunión de chicos, donde las escuelas no tengan la capacidad, poder usar otros espacios. Creo que la ciudad nos tenemos que poner esto al hombro, porque bueno, la educación creemos que es un pilar fundamental para el desarrollo de un país, de una sociedad. Obviamente que sí, esto sería progresivo, también porque entendemos como papás que tenemos que adaptarnos a todo esto nuevo, hay que volver, eso es lo más importante, los chicos lo necesitan como una contención, no solamente de conocimiento, sino necesitan estar con sus compañeros, sobre todo los chicos que terminaron los últimos ciclos, séptimo grado, quinto año, pasan a una nueva etapa y no pudieron cerrarlo de la manera que corresponde y obviamente con los conocimientos que necesitan. Entendemos que el 15 de febrero sería el primer inicio para todo esto y bueno, en marzo la idea sería la vuelta a la presencialidad, pero no tenemos tampoco nada claro. O sea, no hay ninguna planificación que hoy en día nos permita decir volvemos, cómo volvemos, cuándo volvemos. No hay nada totalmente definido, o sea, a nivel país hay murmullos en todos lados de que vuelven las clases, hay videos de gobernadores, personas que están en el ámbito político y están diciendo que se volvería, pero nosotros no tenemos nada certero de eso. Tampoco vemos, o sea, que haya flexibilidad por parte del gremio, el gremio que abarca a los docentes en cuanto a cómo van a resolver estas cuestiones, porque hay algunos que están cerrados a la posibilidad. Suponemos que hay un problema de comunicación importante, vimos muchos dichos y contradichos en este tiempo, realmente eso es lo que nos pone muy mal porque no vemos cosas claras, por eso es la reunión, por eso con la señora Cantero hace desde noviembre que estamos tocando puertas, mandamos muchas cartas de todas las localidades y queremos que nos reciba, queremos hablar, queremos ser partícipes, es nuestro derecho
y nuestra obligación como familias colaborar en esto. Creo que llegó la hora de plantearnos la educación en serio.